Hola, soy Niraj y estoy muy emocionado de que hayas decidido unirte a este desafío especial. Si estás aquí es porque probablemente estás buscando diferentes maneras de reducir el estrés y mejorar tu salud, o tal vez ya hayas probado diferentes técnicas de respiración y quieres profundizar un poco más, o quizás estás confundido porque hay tantos tipos de respiración ahí afuera y no sabes cuál es el correcto o cuál debes elegir. Así que Déjame decirte algo, este será un gran viaje porque no solo aprenderás todo sobre la respiración, lo que realmente significa sus orígenes, su historia y la ciencia y aplicación de todo ello, sino que también experimentarás la respiración como nunca antes porque he creado una modalidad que se ha vuelto muy popular alrededor del mundo a través de la respiración Soma que está cambiando la vida de las personas. En solo unos minutos al día y con una simple experiencia que puedes hacer a primera hora de la mañana, vas a comenzar tu día increíblemente. Aquí hay algo importante que debes considerar. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir sin comer? Tal vez un par de meses. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir sin agua? Tal vez unas semanas. Pero ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir sin respirar? Tan solo unos minutos. Entonces, ¿por qué es lo que más damos por sentado y lo que menos nos importa? Hay tantos cursos de dietas y ejercicios por ahí. De hecho, si te quedas quieto, puedes vivir mucho tiempo sin hacer ningún ejercicio. Pero si dejas de respirar solo por unos minutos, se acabó. Así que, Realmente deberíamos prestar más atención a nuestra respiración y te darás cuenta, con algunas técnicas simples de control de la respiración, así es, tendrás el poder de despertar esa farmacia interior que todos tenemos. ¿Sí? Es como tener tu propio doctor o convertirte en tu propio gurú porque, cuando sabes controlar tu mundo interior, puedes tener una mejor relación con tu mundo exterior experimentarás la capacidad de alcanzar estados de felicidad a voluntad y dirás adiós a tus enfermedades y dolencias. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la farmacia? ¿Y por qué acudiste al farmacéutico? Quizás querías descongestionar tu nariz porque estabas resfriado o tenías gripe. O tal vez tenías acidez estomacal e indigestión y necesitabas algo para aliviarte. O tal vez solo querías dormir y te recetaron un somnífero. Sin importar cómo haya sido, hay muchas píldoras distintas. Hay un dicho que dice que hay una píldora para cada enfermedad, pero también hay una enfermedad detrás de cada píldora, y eso se debe a los efectos secundarios, a las reacciones adversas a los medicamentos. ¿Sabías que las reacciones adversas a los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo? Así que, cuando menos dependas de ellos, mejor será para tu longevidad y tranquilidad. ¿Qué pasaría si te dijera que hay técnicas de respiración sencillas para todas esas dolencias comunes y que, con el simple control y ajuste de tu respiración, algo que aprenderás en este curso practicando y experimentando, puedes... Prevenir que muchas de esas enfermedades ocurran. Y no te preocupes, te daré apoyo con ciencia y algunas técnicas que puedes comenzar a poner en práctica a partir de esta lección, las cuales te ayudarán a mejorar notablemente tu salud, tu bienestar y a cultivar tu paz mental. Verás en yoga, que es donde realmente se originan los ejercicios de respiración, Pranayama es la fuente de mucha de nuestra sabiduría y conocimiento. El objetivo del yoga es traer tranquilidad a la mente. Chiti Niti Veroda. Traer paz y tranquilidad a la mente. Y haremos ingeniería inversa de lo que eso significa. Porque mi meta ahora es crear personas elevadas y felices alrededor del mundo. Porque a las personas elevadas y felices les gusta ser buenas con otras personas, ser amables con las personas y ver a los otros como iguales, no como algo distinto y separado. Las personas enojadas, deprimidas, tristes, con resentimientos, celos y envidia, hacen todas las cosas malas del mundo. Así que... A través del control de la respiración aprenderás que puedes cambiar rápidamente tu estado emocional. Si estás de mal humor, puedes mejorar tu estado de ánimo y sentirte mucho más elevado y feliz. Y con prácticas aún más profundas que experimentarás al final de este desafío, puedes incluso crear esa molécula mística de felicidad llamada anandamida o soma interior a voluntad. Y te explicaré. La ciencia detrás de esto, por qué funciona y por qué podemos cultivar la felicidad, literalmente, con solo aprender a respirar de manera correcta. Una cosa que me gusta mucho son las rules de Vision, las reglas inútiles. Y hay una gran regla inútil que nos han vendido acerca de la respiración: y es que necesitamos mucho oxígeno y que la respiración profunda e intensa es la respuesta a todos nuestros problemas. Esto no podría ser menos cierto. De hecho, aprenderás durante este desafío que disminuir la respiración y aprender a respirar menos será el secreto de tu transformación. Los medios nos dicen cosas como que la respiración profunda e intensa es saludable. Es una gran mentira. También nos dicen que el dióxido de carbono es un gas de desecho tóxico y que debes hacer todo lo posible para deshacerte de él. También es mentira. También te dirán cosas como que no contengas la respiración. Completamente falso. Aprenderás que conteniendo la respiración es como creamos el despertar de la farmacia interior y toda la magia que puede surgir de ella. Si controlas tu respiración puedes vivir más tiempo. Puedes vivir más tiempo, pero también con paz mental. Puedes cultivar un estado de felicidad y paz interior a voluntad. Y también puedes revertir el proceso de envejecimiento controlando tu respiración. Y te explicaré por qué con ayuda de la ciencia, pero de manera fácil y divertida, para que puedas entender, en términos simples, por qué la respiración es tan importante y por qué debes controlarla. Cuidar tu salud no tiene por qué ser costoso. Este es otro cambio de paradigma que quiero que hagas, porque gastamos miles y miles de dólares, libras o la moneda que sea, en cosas como suplementos. Entrenadores personales, cursos y cambios de dieta, rutinas de ejercicio en el último artilugio biológico, y gastamos mucho dinero también en doctores y facturas médicas cuando nos enfermamos. Y realmente quiero que te deshagas de todo eso, porque cuando tomas el control de tu respiración, que es completamente gratis, nunca puedes quedarte sin ella. Es un suministro sin límite y proviene de tu propio autocontrol, no de algún gurú externo. Tú eres el gurú. Con este desafío aprenderás y experimentarás que solo con la respiración puedes crear estados extraordinarios de salud. Un famoso filósofo chino llamado Lao Tzu dijo, un humano perfecto respira como si no respirara en absoluto. Eso suena un poco extraño, ¿cierto? Porque debemos respirar fuerte e intensamente, ¿cierto? No, para nada. Si haces ingeniería inversa de lo que dice la Otsu, tiene mucho sentido. Aprenderás por medio de la práctica y la experiencia por qué respirar menos en realidad te hará sentir mucho mejor. La respiración es el reflejo de tu salud. Piénsalo. Cuando ves a alguien que está de mal humor, enojado o frustrado. Incluso hay un dicho para ello, se la pasa resoplando todo el día, ¿cierto? Cuando resoplas porque estás enojado y estresado, respiras más rápido, te hiperventilas. Aprenderás que la hiperventilación es la causa de muchos problemas de salud. En cambio, cuando observas a alguien que respira tranquila y pacíficamente, apenas parece que está respirando. Y ese es el estado de su mente. La respiración es el control remoto de tu mente, cuerpo y espíritu. La respiración es en realidad un reflejo de lo que ocurre en tu mundo interior. Es el estado de tu mente, de tus pensamientos, de cómo piensas y cómo actúas. Así que, aprendiendo a usar este control remoto y experimentando el control remoto en sí mismo, lo cual lograrás en este desafío, Puedes tomar el control de ese mundo interior. Y al tener más control de tu mundo interior, tendrás una mejor relación con el mundo exterior. De hecho, si te gustan cosas como la manifestación, ahora podrás hacerlo con mucha más facilidad. Si te gusta el rendimiento y los deportes, tendrás más resistencia, condición física y empuje. O tal vez eres alguien que tiene una agenda muy ocupada. Tal vez eres un empresario que tiene un montón de plazos por cumplir y no quieres estresarte y quieres mantenerte enfocado y tener una mejor concentración. Entonces aprender a controlar tu respiración es el secreto para mejorar tu rendimiento, concentración y empuje y para ser tu mejor versión todos los días. ¿Alguna vez has estado en un auto con alguien que conduce de forma errática, alguien que pisa el pedal y acelera sin control? Serpenteando entre el tráfico y te quedas como. ¡Wow! ¡Dios mío! Bueno, así pueden ser algunos estilos de respiración. Y lo sé porque lo he experimentado. Ciertos cursos pueden hacerte sentir como si estuvieras saltando al vacío sin medidas de seguridad. Mientras que nuestra técnica te lleva a los estados que quieres experimentar con técnicas de control interno que recibirás de forma segura. Sin dolor y sin miedo, tú tienes el control, tú eres el gurú, tú tienes el asiento del conductor. Es como conducir un auto cuando sabes exactamente a dónde quieres ir, el destino correcto, donde encontrarás lo que estás buscando. Soma en realidad viene del Rig Veda. Cuenta una leyenda de hace miles de años que los antiguos rishis consumían una sustancia llamada soma, que les daba inmortalidad, les daba felicidad eterna y una conexión con lo divino. Era como si tuvieran su propia farmacia a disposición gracias a soma. Sin embargo, la soma comenzó a agotarse y todos los rishis estaban asustados porque eran tan adictos a esta sustancia que si dejaban de tomarla, morirían. Así que se reunieron y descubrieron la forma de crear soma en su interior. Este es el origen de conceptos como el yoga tántrico, la meditación, incluso el budismo, porque los humanos estaban buscando maneras de cultivar estados profundos de conciencia sin depender de sustancias externas. Así que, si eres alguien que le tiene miedo a cosas como los psicodélicos, o tal vez solo no quieres tomar un montón de píldoras para tus dolencias, aprender a cultivar la soma interior es algo que conseguirás en este desafío. Y, aprenderás también que, gradualmente, cuando contienes la respiración durante periodos de tiempo progresivamente más largos, hay un momento aproximadamente a los 90 segundos de contener la respiración. Sé que suena un poco aterrador al principio, 90 segundos conteniendo la respiración. Así es, solo te diré que en ese momento es cuando liberamos esa molécula mágica de felicidades del interior. Y cuando lo hacemos de manera correcta, podemos alcanzar estados divinos de conciencia en los que tenemos una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo exterior y con el universo y toda la sabiduría que esto puede traer. Hay diferentes capas de conciencia y cultivando la capacidad de activar la soma interior y también activando las frecuencias de ondas cerebrales gamma, en realidad podemos aprovechar esta supermente, la superconciencia de todas las cosas. Así es como accedes a la divinidad. Obtendrás guía interna y una intuición profunda. Hay muchos nombres para el despertar de la soma interior. Puede que hayas oído hablar del despertar de la kundalini o de la activación del tercer ojo o del samadhi. A esto se le conoce como misticismo oriental. Pero, científicamente, lo que hacemos es crear un estado de hipoxia intermitente que desencadena la liberación de nuestra propia versión endógena de DMT. Así es. No, necesitas salir a buscar psicodélicos si quieres activar tu propio DMT. Tampoco tienes que pasar años en algún ashram para aprender a activar la kundalini. Con este desafío aprenderás un método científicamente comprobado que puede llevarte hasta allí sin todo este misticismo y dogma a través de un proceso divertido y disfrutable. Pero para hacerlo con seguridad, Primero debemos preparar la mente y el cuerpo para las grandes transformaciones que están a punto de suceder. Por lo tanto, en este desafío, recibirás la guía correcta para ayudarte a llegar allí. Así que, primero, tenemos que aprender sobre el tiempo de contención de respiración. Este es el primer paso en este desafío. Hablemos del tiempo de contención de respiración. ¿Qué es? ¿Qué significa realmente? ¿Y cómo vamos a utilizarlo para evaluar nuestro estado de salud? El tiempo de contención de respiración o TCR mide a través de una técnica muy simple que también tu cuerpo transporta el oxígeno a donde realmente se necesita, es decir, a tus órganos, a tus músculos, las células de tus tejidos, tu cerebro, tu corazón, lugares donde es necesario producir energía para que la vida exista. Así que, usando una técnica muy simple para medir tu tiempo de contención de respiración a primera hora de la mañana, puedes evaluar tu estado de salud. Y hay algo que debes entender cuando se trata de tu tiempo de contención de respiración. Y es que el tiempo que puedes contener la respiración después de exhalar determina tu estado de salud. El tiempo promedio de contención de respiración oscila entre 20 y 40 segundos. Y no te sorprendas si ahora mismo, al momento de medir tu tiempo de contención de respiración, solo llegas a los 20 o 30 segundos. Ese es el promedio. Pero puede. Mejorarse rápidamente y cuando mejores tu tiempo de contención de respiración utilizando las técnicas de este desafío, notarás grandes beneficios en tu salud y bienestar, incluso en tu estado de ánimo y tu capacidad de concentración. Nuestro objetivo es que consigas un tiempo de contención de respiración súper saludable. No quiero que seas promedio, quiero que seas extraordinario. Así que vamos a llegar a 40 segundos y más, ¿ok? Cuando alcanzas un tiempo de contención de respiración de 40 segundos, significa que tienes muy buena salud. Alcanzar los 60 segundos o más significa que puedes vivir en un estado de felicidad perpetua. Es ahí a donde queremos llevarte. Y más allá de este desafío, si pones en práctica las técnicas que te enseñaré, te prometo que en unos meses o incluso menos, lograrás ese tiempo de contención de respiración de 60 segundos. Algunas personas miden qué tan fuertes son por la cantidad de peso que pueden levantar en el gimnasio. Pues bien, tu tiempo de contención de respiración es en realidad un indicador que puedes usar todos los días para evaluar cómo está tu salud en general junto con las técnicas de respiración y otros ejercicios que te enseñaré. Realmente quiero enfatizar la importancia de revisar tu tiempo de contención de respiración todas las mañanas. Será algo que disfrutarás hacer al despertar, porque te enseñará mucho sobre tu bienestar. Y también notarás cómo factores relacionados con tu estilo de vida afectan drásticamente tu tiempo de contención de respiración, tales como comer tarde por la noche antes de irte a la cama, no dormir bien, beber alcohol y hacer cosas que sabes que no son buenas para ti. Esto afectará enormemente tu tiempo de contención de respiración. Y lo sentirás, lo notarás. Pero cuando empiezas a cambiar tu estilo de vida hacia nuestro estilo de vida de respiración soma, la magia sucede. Cada mañana te sorprenderá lo mucho que avanza tu tiempo de contención de respiración. Y se convertirá en un juego divertido que harás cada mañana, así que es muy importante que conozcas la forma correcta de medir tu tiempo de contención de respiración. En el próximo video te enseñaré exactamente cómo hacerlo. Para tu práctica del día, lo primero que debes hacer es medir tu tiempo de contención de respiración mañana por la mañana. Hay una manera correcta e incorrecta de hacerlo, así que te recomiendo ver el video adicional que te muestra la manera correcta de hacerlo. El siguiente paso es aprender con la práctica y la experimentación, así que probarás nuestra técnica más poderosa, la soma al despertar, que es nuestro sello personal y nuestra dosis diaria sin límite que combina todas las cosas de las que he estado hablándote. Música poderosa, respiración rítmica, técnicas de pranayama, meditación guiada, técnicas de visualización, todo en una secuencia. Esto lo harás también después de haber revisado tu tiempo de contención de respiración como tu primera actividad del día. Pero antes de hacerlo, quiero que hagas este pequeño ejercicio. Creo que es muy, muy profundo. Y es darte un puntaje, de ánimo. 10 es lo más eufórico que te has sentido. 0 es lo peor que te has sentido. Así que reflexiona antes de hacerlo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en 10 o en 0? ¿En qué punto de la escala te encuentras? Luego, haz la meditación de la respiración y después vuelve a examinarte y analiza cómo te sientes realmente. Porque hemos estado aprendiendo mucho y puedes quedarte atrapado en tu cabeza. Lo que quiero es que entres en tu cuerpo. Este curso se trata de volver a tus sentimientos, a tu cuerpo. Y cuando analizas cómo te sientes y lo mides en una escala, puedes ver los beneficios de esta técnica, sintonizando y anclando ese sentimiento con la práctica. Estarás dispuesto a querer hacerlo una y otra vez para notar los resultados. Algunas personas pasan de un 4 a un 8 y luego tienen que añadir números extra a la escala porque pasan de 10 a 11 y 12 porque empiezan a sentir cosas que nunca antes habían experimentado. Esa es la magia de lo que hemos creado aquí. Así que, echa un vistazo al primer ejercicio, no puedo esperar a encontrarnos en ese mundo interior.